Bona tarda a tothom. Anem a començar aquest segona taula rodona en el marc del cicle que estem organitzant dins dels treballs del Pla Estratègic 2015-2025 de la Universitat Pompeu Fabra. El Pla Estratègic, com ja sabeu, és una iniciativa de la Universitat per fer una reflexió aprofundida sobre el futur de la nostra universitat dels propers anys i quines són les estratègies, els objectius que ens hem de plantejar per adaptar-nos i per poder marcar un nostre lideratge en un context canviant i també amb moltes amenaces, però també moltes oportunitats. Com ja sabeu, tenim en el Pla Estratègic 5 línies estratègiques centrals, la vinculada a l'àmbit de l'aprenentatge, una altra vinculada a l'àmbit de la recerca, una tercera sobre temes de societat i transformació i la relació de la universitat amb el nostre context, una quarta vinculada a la pròpia comunitat universitària, tant investigadors, professors, personal de gestió, estudiants, alumni, i una cinquena vinculada a temes de finançament, gestió i governança. I és precisament amb aquesta cinquena línia estratègica que vinculem aquesta taula rodona sobre transparència en el marc, en el món de la universitat, i quins són els reptes que ens obliga o que ens planteja la qüestió de la transparència, de donar, diguéssim, informació i explicar a la societat el que fem com a, i els nostres resultats com a universitats. Es vincula aquesta línia a la línia de governança, de gestió, però també, com ja he comentat, amb la línia de vinculació amb la societat, no? I en aquest sentit, doncs, com altres taules rodones, hi ha un component transversal que volem estimular, no? Més enllà dels debats o de les discussions que hi ha a cada una de les línies estratègiques i que també es desenvolupen en el marc d'uns grups de treball que estan discutint i reflexionant sobre cada un d'aquests àmbits estratègics que he esmentat. Bé, només aquesta breu presentació sobre el pla estratègic i la dinàmica de treball per situar el funcionament o el paper d'aquesta taula rodona que ara començarem. Assenyalar també que hi ha en el marc del pla estratègic diversos canals de participació virtuals. Entre ells doncs hi ha una pàgina web en la qual es pot doncs, deixar comentaris, votar, donar l'opinió sobre diverses propostes o iniciatives o noves idees de innovacions que es poden introduir a la universitat. I també assenyalar que aquest mateix acte s'està retransmitint per streaming a través dels canals de la Universitat Pompeu Fabra i que es poden fer comentaris a través del Twitter amb el /futurupf. I que també estarà consultable a la web en els propers dies la gravació d'aquest acte, per si es vol consultar o per si voleu comentar amb persones que no han pogut venir. Res més, només doncs, espero que disfruteu i que tots plegats ens puguem tenir un bon debat, una bona discussió sobre aquesta qüestió de la transferència que ens serà segur molt útil per la reflexió que estem desenvolupant col·lectivament aquests mesos a la Pompeu Fabra respecte al futur de la nostra universitat. Moltes gràcies. I us deixo amb el Carles Ramió i els participants a la taula rodona. Bé, moltes gràcies, Jacint, director del Pla Estratègic. Doncs bé, en aquest marc fem aquesta taula rodona, com veu, en una taula rodona amb autoritats en la matèria, que és un autèntic luxe i un honor aquí poder presentar. Jo sóc el moderador i, evidentment, el tema de la transparència és una cosa molt important quan estem parlant de lo que és la governança. Aquí sempre hi havia hagut la idea equivocada que les administracions públiques es legitimen només pels seus resultats. Evidentment, l'eficàcia i l'eficiència és important, però es legitimen també per ser seductores, i ser seductores, ser empàtiques amb la societat, implica que siguin administracions transparents, que facin retiment de comptes i que avaluïn les seves polítiques públiques, que són els grans dèficits que ha tingut aquest país. Bé, ara està de moda la transparència, estem tots emocionats perquè tenim una llei recentment aprovada que s'acaba el període de vacatio
d'aquí un parell de mesos. Tenim una forma estranya d'entendre la transparència en aquest país. Es fan pàgines web de transparència, ara el Parlament, la llei del Parlament diu que ens informaran cada dos mesos sobre l'estat d'execució del pressupost, fantàstic, perquè ningú té nou pressupost i li importa un bledo l'estat d'execució del seu pressupost. El que la gent realment vol saber són dues coses. Com es prenen les decisions, això és el més important, quina agenda, per exemple, tenen el president, a nosaltres podem veure l'agenda del president, però és la formal, no sabem amb quins empresaris parla, no sabem amb quins actors parla, i això condiciona molt i és l'agenda de presa de decisions. I l'altre element evident que volen saber els ciutadans és què ens gastem fins l'últim cèntim d'euro. Bé, això a més ho volem parlar en el marc de les universitats. Nosaltres crec que hem de ser triplement transparents. Hem de ser transparents perquè som institucions públiques, però a més hem de ser transparents perquè, encara que fossin privades, senzillament estem donant un tipus de serveis que hem d'explicar el rendiment dels nostres alumnes, el nivell de col·locació en el mercat professional, hem de donar un conjunt d'informació als nostres potencials clients, ciutadans, perquè senzillament hem de tenir aquesta informació per decidir si inverteixen i arrisquen el seu futur en una institució o en una altra. Però a més en el nostre cas, com que som universitats públiques, doncs hem de fer un retiment de comptes a tota la societat, que al fi i al cap és qui ens finança. Bé, no és la meva idea fer una ponència, el que faré és de seguida presentar als membres de la taula rodona. Just aquí al meu cantó tinc el Víctor Lapuente. Ara abans ho comentava, el Víctor Lapuente és molt conegut aquí. Ell és un professor de ciència política a l'Universitat de Gothenburg. Podríem dir que és especialista en qualitat institucional amb una perspectiva comparada. És una persona amb un bon tarannà acadèmic, però a més és conegut aquí per les seves publicacions que fan diaris digitals i també alguna que fa en el país de forma periòdica. Després, just en el centre, tenim l'Eduard Gil, que ens vindrà a donar la versió més pragmàtica, no tan teòrica ni acadèmica, del tema. Ell actualment ara és el director d'organització de l'empresa pública Sagesa, però que és una empresa que ara està de moda, però no té res a veure amb l'històric. Està recent incorporat a aquesta empresa i ell l'hem convidat aquí, no per lo que farà aquesta empresa, que sens dubte la farà transparent i utilitzarà l'Open Data, però ell sí que ja té tota una carrera validada i molt meritòria com a gerent de l'Ajuntament de Gavà, que a banda d'aconseguir la seva sostenibilitat financera i un cert ordre comptable, doncs l'ha fet com un dels municipis ara paradigma de la transparència i de l'utilització de l'Open Data. I finalment, doncs tenim el Joan Subirats, gairebé no se l'ha de presentar, que té de Ciències Polítiques a l'Autònoma de Barcelona. És com el fundador de les polítiques públiques i dels estudis d'administració pública en el país i també és molt conegut doncs, per les seves intervencions en els diferents mitjans de comunicació. No és casualitat que ell estigui a l'extrema esquerra de la meva esquerra, és una ubicació... Efectivament, però sempre es agafa de referència al moderador, llavors, i a més se sent molt còmode amb aquesta posició. Bé, doncs l'organització d'aquesta taula rodona serà 15 minuts per cada un dels ponents i llavors sí que establirem ja un debat amb tots vosaltres i també em passaran preguntes que es facin via les xarxes. Per tant, moltes gràcies per haver vingut, especialment tu que has vingut doncs, de bastant lluny i ja dic, un honor tenir aquestes tres personalitats i a més que tots tres són amics meus i tenim una relació doncs molt cordial i molt afable. Doncs Víctor, com vulguis. Moltes gràcies, Carles. És un honor estar aquí. Moltes gràcies per haver-me convidat, Jacint. Estic encantat d'estar aquí amb dos professors meus com el Carles i el Joan, dels que he après tant, i també una persona que admiro tant per la seva tasca diària posant en pràctica aquestes coses com és l'Eduard. Yo no soy experto en transparencia en las universidades y voy a hablar en general de la cultura de la transparencia en España y compararla con aquellos países que son punteros en transparencia, que generalmente son los países anglosajones y escandinavos. Voy a hablar de... gracias por invitarme a la Pompeu Fabra, que es, según este informe de compromiso de la Fundación Compromiso y Transparencia, es una universidad traslúcida en transparencia en la página web. Y lo que quería hablar es sobre cuatro pasos que creo que son importantes adoptar en un país que quiera avanzar hacia una transparencia útil, ¿no? Cuatro
cuestiones casi filosóficas sobre qué entendemos por transparencia y que creo que deben permear medidas concretas de transparencia en el día a día, ¿no? La primera sería pasar de la transparencia como publicidad a la transparencia como acceso libre y rápido a la información. La segunda sería pasar del silencio negativo al silencio positivo a la hora de dar información. La tercera sería pasar de la protección del honor, que todavía la tenemos pues muy enraizada en nuestra cultura ibérica, a la protección de la confidencialidad del filtrador de la información. Y luego, por último, una especie de contrapunto sería el pasar un poco de este síndrome obsesivo compulsivo al que creo que se refería Carla sobre la transparencia hoy en día, que vimos transparencia por todos los sitios y todos los políticos tienen que tomar iniciativas a cuál más alocada para ser transparente, a una transparencia un poco más razonable. Es un poco una contradicción con el resto de los puntos, pero si no hay un poco de contradicción, creo que un argumento no es sólido. El primer paso, yo creo, como me comenta siempre un experto en transparencia, hay dos tipos de países: los países con leyes de transparencia, y que en el nombre pone ley de transparencia generalmente, y aquellos países con leyes de acceso a la información, ¿no? Como es de esperar, los países con leyes de transparencia son los menos transparentes, porque se hace muy explícito la idea de transparencia. En estos primeros países, como en España ahora, que tenemos esta idea top-down, esta presión que tienen los políticos de publicarlo todo, y de hacer grandes anuncios a bombo y platillo de que están volcando todo tipo de datos, y bueno, pues se entiende la transparencia como publicar en Internet un océano de datos, luego hablas con los periodistas y te dicen, pero bueno, ¿por qué no lo están poniendo en estos formatos PDF o en estos formatos que no, en lugar de ponerse en hojas Excel, etcétera, etcétera? Cuestiones muy básicas, pero que se siguen haciendo. Son muy poco user-friendly. Existen peticiones burocratizadas en los países con leyes de acceso a la información. Directamente el periodista o la persona contacta con aquel político o con aquel funcionario cuya información quiere conocer, mientras que en los países con leyes de transparencia normalmente tienes una burocratización, hay unas peticiones burocratizadas mediante terceros, ¿no? El hecho de crear agencias de transparencia indica que el país no es muy transparente, y ocurre un poco como las agencias anticorrupción, ¿no? Aquellos países que tienen agencias anticorrupción hay que sospechar un poco porque suelen tener mayores problemas de corrupción. Pues algo similar sucede con las agencias de transparencia, ¿no? Podríamos eliminarlas o reducirlas a su mínima expresión si en el día a día los funcionarios y los políticos o el sector público es transparente, ¿no? Y luego tenemos los países con leyes de acceso a la información, donde el iniciador del proceso no es el político que un día se levanta por la mañana queriendo ser transparente y yo qué sé, pues haciendo una puerta de cristal o una pared de cristal en el Ayuntamiento de Barcelona o lo que sea, y surge la iniciativa del periodista, de sabueso o del ciudadano que quiere conocer algo y inicia el proceso. Entonces, en estos países con leyes de acceso a la información se facilita el trabajo de ese sabueso, no se facilita el trabajo del político, ¿no? La ley pivota más sobre el demandante de información y no tanto sobre el ofertante. Y normalmente en estos países son países que a lo mejor no tienen tanto dinero para gastarse en estas cosas y se lo gastan en estado de bienestar y tal. Suelen tener medidas sencillas. Por ejemplo, pues en 5 días cualquier empleado público, como es el caso en nuestra universidad, si un periodista nos pide el movimiento de la tarjeta de crédito, pues lo hemos de facilitar en 5 días de un movimiento que hemos hecho, ¿no? Al comprar algo o al venir a Barcelona, etcétera, etcétera. Con este tipo de normas sencillas, pues evitas terceros, evitas agencias de transparencia y mayor gasto público. Este sería el primer paso, ¿no? Que creo que es el paso más importante y donde yo creo que todavía estamos, España está como un país con ley de transparencia, a pesar de que el nombre en España incluya también acceso a la información, del nombre de la ley. Luego deberíamos pasar, creo, del silencio negativo al silencio positivo. Existen una serie de limitaciones objetivas en la ley de transparencia. Algunas se han ido cubriendo durante el proceso legislativo, otras a lo mejor se podrán corregir en el proceso de implementación, pero yo la verdad tengo mis sospechas. No hay infracciones claras por incumplimiento, sigue operando la idea del silencio administrativo negativo, si no te dan información es porque no tienes acceso a ella.
Y en general, pues el acceso a la información se considera un derecho fundamental. Sigue primando esta idea de la protección, esta idea arcaica, napoleónica, decimonónica, de la protección de los datos, ¿no? En los conflictos legales, frente al acceso a la información. Luego, la agencia responsable parece que podría ser un poco dependiente del gobierno, sea que nombrar al presidente, con lo cual no solo gastamos en una burocracia de la transparencia, sino que además es una burocracia politizada, con lo cual podemos tirarnos no solo un tiro, sino dos tiros en los pies, ¿no? Una cosa un poco sospechosa y que a los expertos de transparencia que he consultado fuera, pues les resultaba un poco chocante, ¿no?, que no se pueda acceder a informes de auditoría y fiscalización de las administraciones públicas, o que exista una definición tan vaga de los conceptos a los cuales no podemos tener acceso, ¿no? Informaciones que puedan perjudicar la política económica y monetaria del país, el medio ambiente, el interés general, es que todo puede afectar el interés general, o el proceso de toma de decisión, ¿no? Estas son críticas que, por ejemplo, ha hecho Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional, algunas de ellas, y que creo que deberíamos tenerlas en cuenta, ¿no?, a la hora de aplicarlas, por ejemplo, a la universidad. Una norma autonómica de 2013-2014, o sea, relativamente reciente, todavía hablaba de, con estos términos que me parecen bastante arcaicos: la información es un activo de primer orden, esencial para prestar servicios, los funcionarios deberán observar la necesaria reserva, confidencialidad y sigilo, incluso después de haber cesado en sus funciones. No se puede copiar, extraer o transmitir información contenida en el sistema informático para cualquier uso distinto del servicio público al que esté destinada. Y, lo más divertido de todo, los documentos imprimidos estarán el menor tiempo posible en la bandeja de salida de las impresoras. O sea que alguien, la tía Enriqueta, los coja. El tercer paso es la idea de protección del honor a la protección de la confidencialidad. Esto, de nuevo, puede cambiar con la implementación de la ley de transparencia, pero también tengo mis dudas, porque la protección del honor está muy protegido en España, ¿no? Esta idea de protección de la confidencialidad y mover hacia la protección de la confidencialidad. Los países con buen acceso a la información, con una buena transparencia, por ejemplo, se tipifica como delito, como falta administrativa, en fin, es una infracción que se intente indagar quién ha infiltrado una información dentro de una organización, ¿no? Que el gerente, el director o el político coja el teléfono y diga, bueno, a ver, ¿quién ha filtrado esto a la prensa? Esto es, no solo es un delito, sino que está mal visto. Se tiene que proteger la confidencialidad. En cambio, en España, hasta ahora, ha sido exactamente lo opuesto. No solo no se ha perseguido al político que levanta el teléfono y dice quién ha filtrado esta información a la prensa, sino que se le ha favorecido, se le ofrecen recursos para que pueda perseguir y detectar quién ha sido esto. Este ejemplo también de una comunidad autónoma española me parece revelador, ¿no? Se produjo una fuga de información sobre contratos menores, incluyendo un preparador de liderazgo para el presidente de la comunidad autónoma, la copia de una nómina, compras de yogures o arreglos de cocido para el servicio de restauración del gobierno. Pero esto enfureció al político, que interpuso una denuncia en el juzgado, que fue admitida a trámite, y abrió un expediente informativo con interrogatorios grabados de audio, transcritos y firmados por los funcionarios. O sea, no solo no era delito lo que hacía, sino que se destinaron una serie de recursos públicos a perseguir al filtrador. Con lo cual, si no existe una auténtica protección de la confidencialidad, el whistleblower, el filtrador, todos sabemos que es la pieza delicada, débil en la estructura para una organización transparente, porque se enfrenta a muchos problemas, tiene muchos costes facilitar información, esa persona hay que protegerla, ¿no? Y el último punto, y es un poco una contradicción, un contrapeso a lo que he estado comentando antes, creo que existe un síndrome con la transparencia, queremos hacerlo todo transparente, y hay que preguntarse, esto es una pregunta empírica que se está investigando, que sepa yo, en algunos laboratorios de ciencias sociales están haciendo experimentos sobre esto, de hasta qué punto existe una tensión entre transparencia y eficiencia en la toma de decisiones. Eso no quiere decir que lo que he dicho antes no sea cierto. Tenemos que ser transparentes, pero en algunos momentos, a la hora de tomar las decisiones, no a la hora de justificarlas, quizás no es bueno, por ejemplo, tener las cámaras todo el día delante, ¿no?
Esto viene, pues bueno, de las experiencias que te cuentan los funcionarios que han ido a Bruselas cuando se introdujo esta norma de que se tenían que grabar las reuniones, y entonces pues decían las cosas importantes las decidimos sobre en la mesa del restaurante. Pero ahora existe evidencia experimental. La que he visto yo es sobre hecha en colegios de secundaria. No sé por qué van a colegios de secundaria a hacer estos estudios. Y entonces parece ser que las mejores decisiones y las decisiones que encuentran mayor justificación y legitimidad entre los alumnos en los que se hacen estos experimentos no son aquellas que se toman en un contexto completamente transparente, donde todo el proceso de decisión es visto por todo el resto de alumnos, sino aquellas donde se produce unas ciertas deliberaciones discretas, a lo mejor en otro cuarto, pero luego hay unas explicaciones transparentes de por qué se ha tomado una determinada decisión colectiva. Con lo cual, dicho de otra manera, pues es importante que haya transparencia, pero tenemos que poner unos ciertos límites, y yo creo que también podemos dejarnos informar por los resultados de esos experimentos, que son muy recientes y que todavía no hay una conclusión muy clara, pero que sí que parece que apuntan que en determinados contextos podría haber una tensión entre la eficiencia en la gestión y la transparencia. Eso no quiere decir que el España se encuentre en esta situación. En la mayoría de casos nos encontramos en el extremo opuesto, y por eso creo que y lo dejo aquí, deberíamos centrarnos en estos tres primeros puntos, en el caso español, y sobre todo en el primero, ¿no? Pasar de la transparencia como publicar los datos a pasar a una transparencia como acceder a la información, a que la información fluya tanto porque la pide gente de fuera de la organización como gente de dentro de la organización que quiera filtrarla hacia afuera, hacia un periodista, hacia quien quiera, y que se sienta protegido en su derecho, ¿no?, de facilitar esta información.